Listo, ya estamos al aire. Muy buenas noches, México País. ¿Cómo se encuentran en esta noche ya del 22 de enero del 2021? Qué rápido se nos ha ido el año, ya 22 días desde como dice, tomamos el recalentado, desde que también llegó el inicio de esta nueva década. 21 días, 22 días más bien, ya, de este nuevo 2021. ¿Cómo se encuentran? Muy buenas noches. Es un gusto y placer estar con ustedes una noche más en el Meetup de GNU Linux Latino. Mi nombre es Alberto Luber y es un grato placer esta noche conducir este Meetup, como todas las noches, como todas las que llevamos las 33 ya, 33 noches en línea con ustedes ya desde que empezó la pandemia. Pues aquí andamos, muy a gusto, muy bien. Y estamos aprendiendo y compartiendo, sobre todo, mucho conocimiento con todos y con cada uno de ustedes. Es un gusto también ver a los que ya se están ahí conectando, que nos saludan desde varias partes del mundo, sobre todo al continente americano, que es donde más tenemos presencia y también debemos nuestro gran nombre, la parte de latino. Y también un saludo a la madre patria allá en España, que también nos ven ya en la madrugada. A veces se despiertan algunos españoles ven el programa en vivo, entonces eso es padrísimo. La verdad es que nos gusta verlos cada viernes para platicar de un nuevo tema con el Meetup de GNU Linux Latino. Esta noche, mi querido compañero y amigo Jair Rodríguez está en camino, así que en cualquier momento se integra a la llamada para que ustedes que se conectan para ver a Jair lo puedan ver esta noche en el Meetup de GNU Linux Latino. Y bueno, pues vamos a comenzar, porque esto ya es tarde. Sabemos que es viernes de WandaVision y de MasterChef. Entonces, vámonos mejor con el invitado de esta noche, que esta vez nos vamos a platicar acerca de cómo administrar una empresa con software libre. La realidad es que con temas de COVID-19, sabemos que la economía, pues, es algo que a todos nos interesa. Y qué mejor que poder contar con una solución con software libre que nos permita ayudar a nuestras empresas. El invitado de esta noche, tenemos el gran placer de anunciarlo, tiene más de 20 años desarrollando sistemas empezó en aquel entonces con .NET de Microsoft, y desde hace más de 10 años trabaja con el tema de software libre. Ha desarrollado varios módulos de marketing, temas de UX, trabajado con Google Analytics, Facebook Ads, IBM Watson, pero sobre todo con una herramienta que a lo mejor nos platica de ella, que es Odoo. Así que pónganse abusados porque va a estar muy bueno el tema y el invitado de esta noche. Y pues bueno, sin más ni más, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta noche, a mi estimado Antonio Fregoso. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas noches. ¿Cómo ¿Qué te tal? encuentras? Buenas noches a todos los colegas de Centro, Sudamérica y Europa. Así es, Antonio. Todas las latitudes del continente nos ven. Como dice, desde la pradera más alta hasta la cañada más profunda. Así que imagínate, se va a poner bueno este programa. Claro que sí. Muy bien, Antonio. Pues sin más, te cedo los micrófonos y las cámaras. Bienvenido al programa, Antonio. ¿Cómo has estado? No, pues muy bien, aquí estrenándome. Excelente. Ya. Muy bien, Antonio. Pues adelante, las cámaras y los micrófonos son todos tuyos. Ah, bueno, pues muchas gracias. Les voy a platicar cómo fue mi ingreso al software open source, porque déjenme decir que yo era un seguidor de Windows. Un segundo, Antonio. Perdón, Sí, más. se cortó un poquito el audio. Ahí tuvimos un Okay. tema con el audio. A ver si lo podemos repetir nuevamente. Perdón. Ah, sí. Ah, les comentaba que les voy a explicar cómo fue mi entrada con el software libre, además, y una experiencia muy interesante que después Microsoft nos mandó porque no pagábamos su licencia. Entonces, todo comenzó en el año 2000, me invitó a la empresa y montamos una red de 100 usuarios en ese entonces era Windows 2000 Server y con puras computadoras con Windows. Teníamos ISA Server como firewall
Y ya me habían dicho que Elisa Server no era muy, a veces no era muy seguro y yo no les creí, era fanático de Windows. Hasta que llegó como por 2001, 2002, un virus que se llamaba Código Rojo y nos pegó. Pasó. Entonces fueron, llamamos a algunos ingenieros y entre ellos llegó a uno que nos habló sobre Linux por primera vez. Entonces les dimos la oportunidad. Ellos montaron un firewall con Red Hat. Ese fue mi primer acceso con Red Hat. Y seguimos con la red. Teníamos un call center de 150 usuarios. Utilizábamos un CRM que se llamaba Goldmine. Cada año había que pagar licencias. Y un día el dueño dijo: ya no vamos a pagar licencias. Y un día sí que me dijo: ya no las vamos a pagar. Entonces comenzamos a buscar cómo lo íbamos a solucionar y fue cuando encontré, en ese entonces se llamaba OpenRP. La versión 5 la probamos y no nos gustó. Salió la versión 6, la probamos en 6 máquinas y la base de datos era Postgres, no la conocía. Nosotros usábamos Windows Server y la instalamos. Y ya no hubo ningún problema con las 6 máquinas. Después, ya que vimos que sí funcionaba, agregamos a todas las máquinas ya el OpenRP. Y ahí fue mi primer sorpresa con el que es el software open source. Yo tenía que, el módulo era un CRM, yo tenía que adaptarlo a un call center y me di cuenta que teníamos acceso al código, venía en Python, yo no sabía Python, yo sabía C Sharp, pero más o menos le aprendimos rápido, logramos hacer las adaptaciones y ahí fue mi primer acercamiento ya con meterle las manos a las tripas en el software open source. Ya estaba todo funcionando y el siguiente problema que tuvimos fue que si ya teníamos el sistema trabajando con software open source, ¿por qué no pasar de una vez la página web y todo lo demás? Así es que quitamos el ISA Server y ya nos fuimos al clásico Apache y ya nos pareció muy interesante. Pero aquí vienen las primeras cosas que me han dejado marcados con el software open source. Cuando íbamos a instalar los primeros servidores en Linux, yo le dije a mi equipo: vamos a probarlos a ver con qué distribución, porque el primer problema con el que yo me encontré es que yo buscaba Linux y había un montón de distribuciones. Entonces probamos con Debian, no reconoció las tarjetas de los servidores. Probamos con Ubuntu, sé que a muchos no les gusta, pero nos reconoció todo. Y fue cuando dije: vamos a usar Ubuntu. Para muchos no es la mejor distribución, pero en una empresa lo que importa es el tiempo y nosotros no teníamos tiempo de andar buscando controladores y fue por eso que lo usamos y no tuvimos ningún problema. Esa es una de las primeras cosas que no me gustó de algunas distribuciones de Linux, que había que trabajarlos a mano y en una empresa pues a veces uno no tiene el tiempo. Estábamos muy mal acostumbrados a Windows, que lo instalabas y todo te conectaba. Luego, el siguiente, entonces dije, yo me pregunté, bueno, ¿por qué no probamos la versión de escritorio? En ese entonces, no sé si lo recuerden, había una distribución que se llamaba Mandrake. La instalé, todavía traía el GNOME, el primer GNOME, no me gustó. Probé GIMP y todo eso y no nos gustaba, pero se me quedó el gusanito. Entonces, no, el siguiente paso que hicimos fue el conmutador. En los call centers se usan conmutadores muy grandes. Teníamos un Siemens que ya estaba obsoleto y cuando vimos lo que costaba el siguiente conmutador Siemens, pues nos fuimos de espaldas y comenzamos a investigar y nos dimos cuenta que había que también en Linux había un conmutador. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue, comenzamos a probar, se me ocurrió decirle al dueño pues, que sí lo podíamos arreglar, entonces dijo: ¿saben?
pero que era más fácil haciéndolo como voz sobre IP, porque no teníamos que comprar las famosas tarjetas. Y él lo que hizo, sin decirnos, canceló el contrato con Alestra, que era la empresa, y contrataron ya con una de voz sobre IP. Entonces prácticamente tuvimos en un mes teníamos que cambiar de conmutador. Entonces buscamos a Asterix y encontramos que había una que Asterix, ahorita no recuerdo el nombre, pero ya viene en el sistema operativo listo para funcionar. Lo probamos y, oh sorpresa, funcionó sin problemas. Entonces quedamos muy contentos y ya teníamos conmutador, ya teníamos computador, ya teníamos el software de gestión. Luego migramos gracias a OpenRP, dejamos de usar el programa que habíamos desarrollado en la empresa con Windows, que era con Windows NT. Nosotros habíamos comprado, porque ahí todo se compra, una librería de gráficas muy padres para hacer los tableros se llama Balance Scorecard, que se vieran así gráficas muy espectaculares, pero lo mismo, había que renovar la licencia, así que no, así que nos quedamos con OpenRP, ya la visualización era un poquito más sencilla, pero estaba todo funcionando bien. Y entonces llegó el momento de y probando las distribuciones nuevamente, nos vimos que Ubuntu reconocía todo, y como no teníamos tiempo de andar ajustando los demás, pues lo instalamos de la noche a la mañana y no hubo ningún problema, excepto a dos personas. Los contadores son muy cuadrados, me hicieron un berrinche, y una señora que estaba embarazada, que casi, casi se desmaya, pero después de eso no tuvimos problemas. El único problema que tuvimos es que se vendían cursos de capacitación. Los instructores pues trabajaban con herramientas de Microsoft y a la hora de cambiar a LibreOffice se les descuadraban sus presentaciones de PowerPoint. Pero como les pagábamos por curso, tuvieron que tragarse su orgullo y aprender a hacer las presentaciones en LibreOffice y ya no hubo ningún problema. Hasta la fecha todo ha funcionado bien, pero les voy a contar algo muy interesante. Microsoft nos tenía en su base de datos, de repente se dio cuenta que no le pagábamos. Entonces, un día, de repente llega el abogado de la empresa a mi oficina todo asustado, es que ahí está el INPI y nos quieren clausurar. El INPI, para los que no son de México, es una oficina del gobierno que se encarga de proteger las licencias y la propiedad intelectual. Bajamos. Sí, estaba un abogado de Microsoft y un abogado de Limpi, nos iban a hacer una auditoría porque iban a clausurar. Y que si no los dejábamos entrar, iban a llamar a la fuerza pública para entrar a fuerzas y hacer la auditoría. Así que los dejamos pasar, revisaron cada una de las computadoras, quedaron asombrados de que no encontraron nada de Microsoft. Para variar, la del contador la tuvimos que mandar a alguien para que la escondiera porque el contador no quería soltar Windows, pero después de 2 horas que revisaron, no, se fueron sorprendidos y es el único problema que hemos tenido. Ahorita en la actualidad trabajamos sin ningún problema con Ubuntu, con Postfix como servidor de correo, trabajamos con Odoo como gestor de empresa. Para hacer anuncios utilizamos puro software libre. Acabo de descubrir un editor de video muy bueno que se llama Shotcut y estamos con él haciendo pruebas sin ningún problema. Y compite completamente con cualquier editor de video de marca, al menos para hacer anuncios y videos cortos. Entonces, básicamente mi experiencia fue un poco traumante el ir cambiando. Hoy soy fanático del software open source, desarrollo en Python, y la gran ventaja es que por ejemplo, ¿puedo mencionar marcas? Adelante, ya luego mandamos la factura, estimado Antonio. Ok. Dale.
Yo las ventajas, yo ahorita como implementador de soluciones de open source, la enorme ventaja que tiene el software open source es que uno tiene acceso al código y que uno se colabora con programadores de todas partes del mundo. Yo he colaborado con gente de India, de Polonia, de Bélgica, para resolver problemas. Mientras que yo me he encontrado en empresas que trabajan con SAP, con Microsoft Dynamics, que el grave problema que tienen, se quejan de uno que es muy feo y que les quedan malos porque les tardan meses en hacer un pequeño cambio al software, porque son pocas las empresas, los partners que tienen licencia para modificar el software. Entonces, yo estoy encantado con manejar software. Yo hasta 2006, 2007 era fanático del software de marca, en particular de Microsoft y de Crystal Reports. Y hoy les puedo decir que soy uno de los promotores del software open source. Entonces, básicamente, podemos dedicar todo este tiempo a que me pregunten y yo les comento con mi experiencia qué pueden hacer ellos para resolver sus problemas, porque prácticamente me gustaría más que la experiencia que tengo sirviera para todas las dudas, y si tienen problemas de implementación, si tienen algunos problemas de cómo promover su empresa, porque soy especialista en marketing con software open source. Porque ahorita otra de las cosas, de la enorme ventaja del software open source es que que en el caso del marketing te puedes ahorrar miles de pesos en licencias. Muy bien, Antonio. Sí, tienes toda la razón. Esa experiencia que nos platicas de Limpi, más o menos, ¿qué año fue? ¿Fue por 2003, 2004, cuando... No, 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 el Limpi nos llegó como en 2000, como en 2014. 2000, Ya o ni sea, hace poco. nos acordábamos de Microsoft. O sea, prácticamente nos hablaron de Microsoft para decir: sabemos que tienen Windows Server y que tienen Visual Studio, porque lo usamos durante 3 años, y que no han pagado la licencia. Nos hablaron como 4 veces, nos dijeron: los estamos invitando a que paguen la licencia. Yo les dije que no teníamos nada, no nos creyeron. Y lo que sucedió fue que de repente, sin avisar, ahí estaba un abogado de Microsoft y un abogado de Limpi. En plan bastante, bastante molesto. Moles, para pa no decir otra palabra. Para no decir otra palabra. Y si ustedes manejan software open source, con esta situación de la crisis, es una gran oportunidad. Si ustedes entran a YouTube, si ustedes entran incluso a TikTok, hay un montón de especialistas que quieren resolver los problemas, y ahorita está de moda usar pequeñas apps para resolver los problemas, y aparentemente funcionan bien, pero a la hora de integrar los datos hay un enorme problema, porque no se integran perfectamente o no cumplen para ya a nivel muy profesional. Y entonces, todos los que trabajamos software, por eso tenemos una enorme oportunidad. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Notion, que está muy de moda, pero y hay algunos de estos especialistas de YouTube que quieren implementarlo, y el problema es que no es una, es como no es una aplicación lista para usar. Entonces, hacen un software empresarial, pero muchas veces es improvisado, y aunque la aplicación en sí es muy flexible, no, como son cosas hechas muchas veces por una sola persona, por el que se los implementa, son de muy mala calidad. Tengo ahorita un cliente que tiene problemas porque tiene como 6, 7 de este tipo de apps, y se comunican mal. Entonces, si ustedes manejan el software, pues les pueden dar una solución integral. Y déjenme decirles algo: el software que yo manejo, yo no pago licencias porque es Odoo, es un sistema que compite con SAP, pero tiene una versión comunidad. ¿Qué quiere decir la versión comunidad? Que si ustedes se meten a GitHub y la bajan y la instalan, tienen un sistema que les maneja toda la empresa, desde marketing, CRM,
recursos humanos, facturación, almacenes, inventarios, página web, y sin pagar y sin tener que pagar. Simplemente es la versión comunidad. Yo les recomiendo que si dan servicios a empresas o trabajan dentro de una empresa, a ver si la pueden bajar e instalar, búsquenla en GitHub, se van a llevar una sorpresa muy interesante. Ok, bueno, ahí tienen el primer consejo de la noche respecto a Odoop. Muy sí, bien. Si ustedes tienen la página web, evidentemente les cobra licencia. O sea, ustedes escogen cuántos módulos quieren y cuántos usuarios y van viendo cómo va subiendo. Pero si ustedes lo bajan y lo utilizan, es muy fuerte. Por ejemplo, en el área de marketing, es muy común que usen herramientas como WordPress y las conecten con herramientas como MailChimp para enviar correos, luego con un CRM de licencia. Esto ya viene todo integrado. Si ustedes lo saben usar, ustedes llegan con sus clientes y les dan una solución completa, integrada ya, lista para usar. Pero hay que aprender a usar como desarrollador o como implementador. Pero eso es lo que a mí me ha dado una gran ventaja. Ok, muy bien. Antonio, pues llegan las primeras preguntas del programa. Justo nos dice, aquí está. La primera pregunta de la noche, Marlene Ortega Díaz, ¿qué diferencia hay entre el open source y el software libre? Ah, ok. El software libre es una licencia que uno lo puede bajar, uno lo utiliza sin ningún problema, tiene que ver con las licencias. Lo que es el software, usualmente las empresas que lo manejan ya hay una licencia más restringida, pero aparte tienen una versión pro. Entonces, utilizan la versión comunidad, como le llaman en este caso, en la que uno baja el código, pero yo tengo la obligación de compartirlo por la licencia. ¿Y qué es lo que hace la empresa? La empresa de todos los módulos que utilizan, ve cuáles son los mejor y los va integrando a la versión pro, que ya no es software libre. Así tenemos, por ejemplo, Odoo. Hay una herramienta que se llama Dash, para hacer este dashboard de gráficos en Python. Tiene una versión comunidad que ustedes la pueden bajar de GitHub, les permite manejar un solo dashboard, está muy, muy poderosa, muy fácil de usar, pero si quieren ya la versión completa tienen que pagar. Entonces, el software open source les permite manejar sistemas a veces muy complejos, pero sin todas las funcionalidades. Por ejemplo, en el caso de Odoo, la versión profesional trae contabilidad completa con facturación integrada y trae en el caso de manufactura, ya la planificación ya es para la versión pro. Pero si ustedes lo bajan y luego buscan en GitHub la comunidad que se llama OCA, se van a dar cuenta que hay cientos y cientos de módulos listos para usar que no están integradas a la versión pro, hasta para administrar escuelas, hospitales, restaurantes, ahí están. Entonces, la gran ventaja podríamos decirlo de alguna manera, del software open source es que tienen acceso a sistemas a sistemas muy a veces muy robustos, y cuando ustedes ya hayan logrado implementarlos y quieren dar el siguiente paso, pues pueden ya ir a la versión pro. Por ejemplo, en el caso de, vamos a hablar de Dash, ustedes lo aprenden a usar, montan un tablero gráfico, ya que lo dominan, entonces ya pueden pagar la versión pro y tener 3, 4, 5 tableros sin ningún problema, pero no tuvieron que estar pagando la licencia desde el principio. Por ejemplo, automatizar una empresa, digitalizarla en licencias es carísimo. Si bajan la versión comunidad, que es open source, tienen acceso al código, la implementan, y cuando ya estén listos, que pueden tardarse un año, la verdad, un año, año y medio, a que esté toda la empresa digitalizada, entonces ya pueden dar el brinco a la versión pro.
Y el software open source pues es totalmente y el software libre pues es totalmente gratis, ¿no? Como LibreOffice. Ok, ahí ya lo tenemos. Yo vi, Esa es la ahora, respuesta. en el caso de la gestión empresarial, que es muy delicado, yo estuve buscando sistemas open source, que sí hay varios, pero no estaban tan sofisticados, no tenían todo, y me di cuenta que Odoo lo tiene en su versión pro. De hecho, Odoo antes era OpenRP, que era un software open source. El problema fue que parece que tuvo problemas económicos, entonces tuvo que meter una versión pro para cobrar, y ahora eso permite que podamos bajar la versión comunidad e instalar un sistema con una enorme cantidad de funcionalidades y sin tener que pagar. Pero si quieren ya llegar a la versión pro, sí hay que pagar, pero es cuestión de qué es lo que su empresa necesita, porque a veces las versiones software libre no cubre todo. Okay, muy bien, De hecho, Antonio. yo uso puro software libre. El único que no es software libre es el gestor empresarial, que es Odoo, pero por ejemplo, para gestionar correos utilizo POSIX. Utilizamos Ubuntu tampoco. Ubuntu también tiene una versión de pago, pero no nos dan, ¿cómo se llama? No nos afecta usar la versión gratuita. Ok, entonces en tu experiencia, ahí por ejemplo viene una segunda pregunta de Ricardo Salazar. ¿Pagarías o recomendarías, mejor dicho, recomendarías pagar por soporte de alguna empresa que se especialice en software libre? Mira, todo depende de la infraestructura de la empresa. Yo la experiencia que vi, mira, a veces yo digo que el problema de Linux son los linuxeros, y lo digo en broma, pero he tenido una muy mala experiencia, que como es software libre y muchas veces se dicen especialistas sin dominarlo, y eso le hace mucho daño. Si la empresa no tiene los suficientes ingenieros como para que le dediquen tiempo a dominarlo, sí recomiendo pagar a una empresa que les dé los servicios, pero tienen primero que analizarlas bien, porque hay mucha improvisación en el software libre, ¿no? Es un problema que tiene, yo creo que es un problema que le hace mucho daño. Cuando yo fui partner de OpenRP, yo creo que la mitad de los que hablaban eran gente que ya lo tenían, se los habían instalado mal y se los habían dejado a medias. Entonces, yo sí recomiendo pagar soporte si ustedes no tienen la capacidad, o paguen capacitación para aprenderlo a usar, pero tienen que analizar muy bien a la empresa, porque hay mucha improvisación en el software libre, y eso es lo que le ha hecho mucho daño. Improvisación de que a veces necesitan soporte a las 24 horas, no lo tienen, les instalan mal. A mí me instalaron el servidor de correos una vez mal y tuvimos un problema. Entonces yo de esas experiencias mejor me puse a estudiar, y es como lo dominé. Por ejemplo, otro ejemplo que les pongo: ustedes pueden instalar Postgres, que es una base de datos, pero viene tuneada para que corra en cualquier máquina, máquinas pequeñitas, máquinas medianas, máquinas muy grandes. Pero una cosa es que lo usen, que lo instalen para probar, y otra cosa es que ya lo tengan en producción. Nosotros también tuvimos un problema que no lo instalaron y se nos caía, decían, no, pues vamos a regresarnos a Windows Server. Y es que ya buscándole me tuve que comprar un libro. Resulta que se puede tunear para una máquina de altísimo rendimiento, y fue lo que hicimos. Pero lo tuvimos que aprender por una mala experiencia que tuvimos. Entonces, si quieren pagar soporte, tienen que analizar a la empresa que de veras sean especialistas. Y si la empresa tiene tiempo y se los permite, pues mejor actualícense y aprendan a usarlo. Ok, muy buen consejo. Como si que estén en constante actualización.
Sí, porque una cosa, la empresa tiene un fin que es producir los productos o servicios que de, muchas veces la empresa, su objetivo no es montar infraestructura tecnológica, entonces no tiene caso que el área de ingenieros pierdan el tiempo tratando de aprender a usar un determinado tipo de software si no son, si ese no es el core business de la empresa. Entonces paguen soporte, pero analicen a la empresa. A la empresa a que les va a brindar el servicio para evitar malas experiencias. Lo peor que puede pasar, por ejemplo, es que les monten un servidor, por ejemplo, un Asterixus, y en plena producción se les caiga porque está mal configurado. ¿Qué es lo que no pasa? Muchas veces pasa porque como cualquiera lo baja, cualquiera lo instala, y ya lo instaló, le funcionó en su laptop, ya se anuncian como expertos, y a la hora que vienen los problemas, pues la empresa que lo contrató, pues se queda mal. Entonces es muy delicado, sobre todo ahora que las empresas están digitalizando, porque toda la empresa depende de la tecnología. Entonces, y no descuiden el core business de la empresa y traten de buscar a alguien que dé soporte, pero que tenga la experiencia. Ok, muy bien, Antonio, muchas gracias. Nos hace una segunda pregunta, Mario Marín, nos dice, ¿qué tiempos aquellos de Crystal Reports? Pregunta, ¿hay alguna alternativa para Python? Dash es una herramienta muy moderna, en la época de Crystal Report todavía las gráficas, todavía se usaban, se imprimían PDF y demás. Si ya lo quieren listo para usar, podría ser Dash. Dash, con un poquito de código ya sacan sus gráficas. Okay. Si ustedes gustan, Dash es una empresa canadiense y pueden bajar e instalar un dashboard y montarle con las gráficas que quieran y conectarse a bases de datos y sin ningún problema. También hay librerías, pero en el punto de vista de empresa, lo que quieren los ejecutivos es, no quieren problemas, quieren ver ya listo para funcionar. Entonces, la más fácil es Dash. Porque muchos hablan, por ejemplo, de la para hacer reportes de Jupyter, de los notebooks de Jupyter. Pero Jupyter está bien que lo usen en científico de datos, está bien que lo usen ingenieros, pero un ejecutivo no le va a gustar los reportes, él no quiere ver código, él no quiere ver cómo se ve un reporte, una libreta de Jupyter, él quiere ver su reporte muy padre, listo para usar. Entonces, si trabajan en el ambiente empresarial, yo les recomiendo Dash. Ok, ahí lo tienen. Lo tienes, Mario Marín, con Dash, ¿no? Es la recomendación de Antonio. Nos pregunta Fátima Palacios, ¿qué puedo hacer si a mi negocio llega el INPI y tengo piratería? ¿Se pueden llevar mis equipos? Pues no solo, te van a... mira, no, para no mentirte, No sabía, lo que sí sé es que parece que sí se los llevan. Lo que nosotros hicimos fue mandar a un ingeniero que fuera a pagarla del contador, les contimos, todas las demás tenían sobre, pero sí tuvimos que dejarlos. Si no hubiéramos dejado que entraron, hubieran regresado con la fuerza pública y hubiera sido peor. Entonces, yo les recomiendo que no usen piratería. Primero, se están arriesgando a que les entren virus y demás porque les tienen que meter cracks. Y segunda, ya todo hay en software libre. Por ejemplo, ya las herramientas, por ejemplo, de diseño gráfico ya están muy avanzadas, las open source. Ya nomás es cuestión, si tienen un área de diseño, pues que rompan su apego a las herramientas de Adobe y que comiencen a utilizar. Es más, voy a decir algo, GIMP, ustedes le pueden instalar un plugin para que se parezca a Photoshop. Entonces, si el diseñador está acostumbrado a Photoshop
y les hace un berrinche de que él solo trabaja con Photoshop, pues le bajen el GIMP y le ponen el plugin y ya lo tiene parecido. Entonces, si llega el INPI, van a tener problemas. Entonces, mejor quitar, vayan comenzando a quitar. De hecho, a mí hace en diciembre me hablaron que teníamos algo de Adobe, lo cual no es cierto, pero yo creo que andan sondeando. Y los invité a que me mandaran al INPI, porque yo ya sé que no tengo nada. Entonces, lo mejor es no tener piratería. Y más con el software libre, no hay razón para tener piratería, salvo el apego de algunas personas que por lo general son contadores y diseñadores, ¿no? A sus herramientas. Ok, muy, muy buen consejo. Nos pregunta Armando Torres, ¿con qué software libre se puede implementar un servidor de correo y que el cliente sea web? Saludos. ¿Y qué, perdón? Y que el cliente sea web. Sí. Ah, bueno, yo te voy a decir lo que yo tengo. Yo estoy haciendo muchas investigaciones. Antes de tener la infraestructura que tengo, estuve investigando qué servidores correos hay. Y yo me incliné por Postfix. Ahora, y Postfix solamente, pero en Postfix ustedes lo pueden mejorar. Hay un sistema, hay varios, pero yo utilizo Roncube. Roncube se integra perfectamente a Postfix y a Dovecot. Dovecot es el que me permite manejar, comunicarme con Postfix, para poder bajar correos en todos los formatos, ya sea en POP3 o POP3 seguro y el IMAP 4, para eso es Dovecot. Y sobre eso yo conecto, en mi caso personal, Roncube, y Roncube es una belleza. Entonces, ese sería un servidor web. Y además de que es una belleza, les ofrece una ventaja. Ustedes pueden encriptar los correos. Claro, a sus usuarios tienen que enseñarlos a usar su clave privada y clave pública, pero con eso quedan los correos bastante más seguros. Y cuando ustedes vean, por ejemplo, comparando con tener un servidor de correos, por ejemplo, el de Gmail, el empresarial, comparado con lo que les cuesta a ustedes tener bien configurado un servidor con software libre, pues el costo para la empresa... entre más usuarios son, más rentable es trabajar con software libre, siempre y cuando esté bien configurado, porque si ustedes instalan su servidor de correo con su servidor web, Roncube, en mi caso, y funciona mal, los usuarios le van a perder la confianza. Entonces, si van a instalar un servidor de correos con interfase web, estén seguros de que está funcionando bien, porque una vez que falla, los usuarios le pierden la confianza. Y ese es un detalle que a veces no tomamos en cuenta, que es el usuario final. El usuario final no quiere problemas, por eso se habla muchas veces de la experiencia de usuario. Traten ustedes que manejan software libre, de antes de liberarlo, estar seguros que va a funcionar bien. Si Roncube, que es el cliente web que yo utilizo para correos, funciona bien, los usuarios van a estar maravillados. Y no lo van a cambiar por nada. No lo cambié. Ah, pero también utilizo spam assessing para evitar el spam. Es importante que pongan, si ustedes no protegen de spam, y cuando pongan su servidor web, les va a llegar un montón de spam y el usuario lo va a dejar de usar. Entonces, el que yo he usado sin ningún problema y que es muy bueno es Spam Assessing. Para el compañero que buscaba el cliente web, yo le recomiendo Roncube con Postfix y con Dovecot, y que no se le vaya a pasar por ningún motivo el Spam Assessing. Ok, ahí está, muy bien, ahí la respuesta, Armando Torres. Si quiere que ahorita busque Roncube, ahí lo ve, y si le sale alguna duda, pues se la resuelvo. Ok, ahí está. Si tienes alguna otra duda del resto mismo, está Armando, mándanos ahí un comentario y lo ponemos ahorita de una vez con nuestro invitado de esta noche. Muy bien, nos pregunta Fátima Palacios. Notion es muy bueno, pero es caro. ¿Conoces alguna alternativa libre? Mira, Notion, para mí Notion... a principios de siglo, yo ya tengo algunos años,
Microsoft tenía un software que se llama, todavía lo tiene, que se llama Access, y traía algunas plantillas que para desarrollar, para administrar proyectos, que para lista de clientes, que de CRM, y uno las instalaba. A mí Notion me recuerda mucho ese tipo de aplicaciones, porque uno lo instala y luego y ya trae algunas plantillas. Mira, yo me dedico a gestionar empresas, ya empresas medianas y un poquito grandes, con software open source. Y yo estoy fascinado con Odoo, pero la versión comunidad, porque la versión comunidad ya está lista para usar. Y Notion, tú tienes que, aunque es más o menos fácil de usar, tú tienes que configurar que si vas a hacer un tablero Kanban, que si lo que vas a hacer es gestionar y administrar tus publicaciones en YouTube, que si tienes que hacer un blog o una página web, este ya está listo para usar. El único detalle es, Notion es un software como servicio, simplemente pones y lo comienzas a usar, y el otro tienes que, si no quieres usar la versión Pro, tienes que instalarlo en un servidor, conectarlo a una base de datos y funcionar. Pero en mi caso personal, yo recomiendo, siempre que vayan a manejar una empresa, pequeña, mediana o grande, Odoo versión comunidad. Bien, ya trae proyectos, que lo que a veces buscan Notion, trae página web, trae un CRM, trae almacenes, inventarios, trae facturación, listo para usar. Y si quieren cosas raras, se meten, busquen GitHub OCA, así OCA, y van a encontrar cientos de módulos para todo tipo de uso que ustedes pueden integrar a Odoo versión comunidad. Entonces, si van en serio en empresa, yo recomiendo el Odoo versión comunidad. Ok, muy, muy bueno. Muy bien. Nos pregunta Marlene Ortega, ¿cuál es el lenguaje de programación libre que tú nos recomendarías? Mira, yo después de usar C#, aprendí a usar Python porque es el que venía con OpenRP, no lo conocía. Después de eso yo he probado un poco R, pero R está orientado más a ciencia de datos. Yo recomiendo Python, es más, si ustedes analizan los programadores mejor pagados, Python está subiendo enormemente porque es un lenguaje todo uso. Entonces, ustedes pueden, si quieren, si van a hacer ciencia de datos, lo pueden hacer. Si van a hacer interfaces gráficas, lo van a hacer. Si van a hacer cualquier otro tipo de software, ya hay un montón de librerías, es poderosísimo. Pero ahorita se están usando las aplicaciones web. No les va a quedar otra más que aprender, además de Python, aprender JavaScript para poder hacer, para poder dar, ofrecer una experiencia de usuario más agradable para el cliente. Entonces, yo te recomiendo, usa Python para el backend, y para el frontend, pues JavaScript o cualquiera de las librerías como React, que se utilizan. Ok. Ahí está el consejo de Antonio. Nos pregunta Mario Marín, ¿cómo cobrarías en este caso, si es software libre, una implementación de Odoo o cualquier otro software libre? Ah, ok. Cuando vamos a partir, ¿cómo es que cobran las empresas que de software propietario? Las empresas de software propietario pagas por la licencia, pero aparte tienen partners, que son los que te ayudan a implementar, porque no es lo mismo que tú bajes un Office a que bajes un sistema, un Microsoft Dynamics, ¿no? O que lo compres. Necesitas partners. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Te venden la licencia y luego te mandan partners que son los que te van a ayudar a la implementación. Entonces, ahí tú puedes, lo que tú tienes que cobrar es, primero, por la instalación, y dos, ¿qué es lo que deja más dinero? Por la implementación, y porque ahí tienes que darles cursos de capacitación, que las personas lo utilicen, y tienen una enorme ventaja de usar software libre. Y es un problema que yo me he enfrentado con las empresas que usan software propietario. Pagan las licencias, ahí lo tienen, pero después
ya no pagan la capacitación, ya no le pagan al partner. Entonces, por ejemplo, me he encontrado muchos que tienen que tienen CRMs propietarios y no lo usan, y lo usan como si fuera una agenda, porque nunca le pagaron, porque ya no pudieron hacerlo por estar pagando las licencias. Entonces, ustedes tienen que configurar cuánto van a cobrar por instalarlo, que funcione, y dos, qué es lo que más deja, porque puede tardar meses por la capacitación y la implementación. Nada más para que se den una idea, si ustedes van a instalar un CRM, sea Odoo, sea Sugar, que es otro software libre, el grave problema es cómo voy a hacer que los vendedores dejen de usar, dejen de guardar en papelitos todos sus clientes, dejen de desconfiar y esconder los datos y logren meter esa información en el CRM. Es un reto que muchas empresas tienen. Si ustedes tienen la capacidad de lograr que el área de ventas utilice el CRM, van a ser altamente exitosos y ustedes van a ganar muy buen dinero, porque van a cobrar por horas, nunca van a cobrar por proyecto. Cuando ustedes implementan los sistemas de software, el problema más grande es la gente, el usuario final. Entonces, si ustedes cobran por proyecto, van a tener problemas, porque lo más seguro es que terminen poniendo, ¿no? Terminen con una mano adelante y una mano atrás, porque los usuarios no se adaptaron al sistema, sobre todo entre más complejo sea el sistema. Entonces, es muy buen negocio y yo les recomiendo que siempre, cuando usan software libre, la empresa que los contrata no invierte en licencias. ¿En qué invierte? Invierte en la capacitación. Entonces, aprendan ustedes a capacitar a las personas, aprendan a tratar con adultos, y cómo hacer que una persona que lleva años trabajando con un software cambie su mentalidad a otro software. Y si ustedes son capaces de hacer que las personas puedan cambiar de un software propietario, me refiero a personas, al usuario final, lo logre implementar, ustedes van a ser muy exitosos como empresarios. Les voy a dar un pequeño truco nada más. Si ustedes buscan en YouTube software empresarial, se van a encontrar un montón de especialistas que lo que hacen es muy buenos hablando, pero no les dan la solución. Yo les llamo vendedores de ilusiones. Les dicen a los empresarios y a los emprendedores que se van a hacer ricos, que van a vender, les hacen unas gráficas muy padres. Pero, ¿y el software y la implementación dónde está? Si ustedes aprenden a hacer la implementación, entonces ustedes, en lugar de vender ilusión, van a vender soluciones. Los famosos, el famoso vaporware. Okay. El famoso vaporware. Ah, sí, sí. No, ni vaporware, o sea, miren. Busquen, por ejemplo, Master Muñoz en YouTube. Es un tipo de camisas de colores y todo. Él vende inbound marketing, pero le llama marketing potencial. Pero en realidad él lo sabe, que de todos los que pagan sus cursos, solo unos poquitos lo van a lograr. Y él mismo lo dice, van a lograr el éxito. Porque él lo que vende son conceptos. Pero si ustedes logran vender eso mismo, pero les dan el soporte de la tecnología, entonces van a vender soluciones. Ok. Ahí está la clave para que puedan vender exitosamente un proyecto. Sí, así que no lo hagan así como él, ¿no? Sí, mira. Como Master Muñoz, como bien dices. Sí, así como, por ejemplo, en el coaching está muy en moda que usar la palabra cuántico y holístico para cobrar caro y no entregar nada, muchas veces. O vibrar alto. Ahora está de moda en el ambiente empresarial hablar de crecimiento exponencial. No es el único, hay un colombiano, me parece, que también habla de crecimiento exponencial, pero ellos mismos lo dicen. Solo unas cuantas personas lo van a lograr, porque hablan del concepto, pero el concepto, si no está aterrizado, no hay solución más que para el que prácticamente necesitaba un pequeño empujón. Entonces, si ustedes como implementadores aprenden a vender el concepto, pero a también entregarlo llave en mano, van a ser altamente exitosos.
Ahí está, una disculpa que tuvimos un tema aquí con los ojitos. Ah, ya. Creí que te habían bloqueado como ahora están bloqueando en Twitter. No, no, bueno, no, no, imagínate, ya le pasó a varios, entonces no, puede que nos pase, entonces mejor no le Ah. juguemos. No, no, no. Tenemos otra pregunta aquí del público. Nos dice Jesús Vázquez: Hola Antonio, ¿qué herramientas libres para marketing en redes sociales recomiendas? Herramientas de marketing para redes sociales, mira. Para hacer los videos, para hacer los videos y anunciarte o compartir videos, yo estuve usando OpenShot, pero no tiene muy buena calidad. Apenas hace 15 días encontré uno que se llama Shotcut, si así lo buscas, pones Shotcut. Y para mí es un excelente editor de videos para redes sociales porque me permite editar videos en vertical como para TikTok o como para Instagram y me permite editar videos cuadrados como para Instagram y para Facebook. Utilizo GIMP para las imágenes y para la integración con redes sociales, pues ahí sí, no he encontrado uno para publicar y programar. Yo estaba usando uno de licencia que se llama Social Soho, pero próximamente estaremos liberando un módulo para redes sociales. Nosotros para audio. Pero para redes sociales, miren, lo más importante es el contenido. Y para hacer el contenido tienen el que ya les dije para el video Shotcut y pueden usar GIMP o Inkscape para manejar las imágenes. No sé qué. Okay, Y si muy bien. quieren hacer análisis ya de las redes sociales, de sentimiento y todo, pues ahí está Python. Con Python ustedes pueden conectarse a Facebook, conectarse a Twitter y bajar información y con un poquito de código pueden hasta meterse a las campañas de marketing. Hay una API en Python para conectarte a las campañas de Facebook. Entonces ustedes pueden directamente hacer un código, hacer una implementación y hacer una implementación a modo para sus clientes con Python. Ok, muy buen consejo, Antonio. Nos pregunta Sergio Lagunes, ¿se puede uno quedar con la versión comunidad sin pasar a la versión pro? Totalmente. Mira, el único detalle es que cuando tú te bajas la versión comunidad, en el caso de México, es que no traes facturación, pero no traes contabilidad. Entonces no traes la facturación electrónica. Y si tú tienes una fábrica, puedes implementar fabricación, pero si ya quieres hacer planificación, sí tendrías que pagar la versión pro. Pero te puedes quedar tú con la versión comunidad el tiempo que quieras. De hecho, yo recomiendo cuando ya tengan toda la versión comunidad, toda la empresa funcionando, si quieren ya meter facturación electrónica, solo hasta entonces brinquen, pero se van a dar cuenta de algo, hacer que una empresa esté totalmente digitalizada, o vamos a hablar en términos rimbombantes, transformación digital, pues se oye bonito, pero la implementación lleva bastantes meses. Entonces, ustedes pueden implementar hasta al 100% con la versión comunidad. Y si no quieren brincar a la versión Pro para la facturación electrónica, con un poquito de código Python pueden mandar la facturación a cualquiera de los integradores de facturación electrónica en México. Y supongo que en los países, demás países de Latinoamérica que manejen facturación electrónica, hay empresas que hacen la facturación electrónica y les brindan una API para que se comuniquen y lo puedan hacer. Aquí en México hay una API. Que si no quieren, si quieren tener facturación electrónica y no pagar la versión Pro, van a tener que echar código y
Y se conecta vía API con cualquiera de las empresas de facturación electrónica que lo hace. Ok, muy bien. Nos pregunta Chris Martínez, ¿qué opinión tienes acerca de la reciente situación de soporte de CentOS por parte de Red Hat y la respuesta que tuvo Red Hat con ofrecer a Red Hat Enterprise Linux gratis con algunas limitantes? Mira, y uno de los problemas que yo me he dado, mira, el problema no estoy muy enterado, pero parece que compró esta distribución. Pues creo que va a estar un poquito más fuerte en el sentido de que no hay que tenerle miedo a las integraciones con empresas. Red Hat está si ustedes le buscan, está hasta en los destructores de la Armada de Estados Unidos. O sea, de estos destructores, estos superbarcos supermodernos, traen Red Hat. Entonces, ustedes van a tener acceso a un poco de esa tecnología. Yo hace poco, no sé si conozcan a Iván Chavero. Sí, estuvo con nosotros aquí en el programa. Pues él defendió esa operación, porque él decía que Red Hat muchas veces revisa el código, lo empaqueta y luego lo baja a la versión de prueba. Entonces él está feliz. Entonces yo no estoy muy enterado, pero Iván Chavero, que es especialista en Red Hat, lo recomendó. Así que no hay que tenerle miedo a las empresas. Mira, por ejemplo, Ubuntu está soportado por una empresa, no por una fundación, como en el caso de Debian. Pero cuando uno lo instala, uno le pone la palomita en que instale los controladores propietarios, lo instala y para el usuario final es perfecto, porque lo instala y no tiene que andar instalando a mano nada. Y es porque tiene el soporte de una empresa. No hay que tenerle miedo a que las empresas controlen alguna distribución. Tomen en cuenta lo siguiente: en una empresa que no se dedica a la tecnología, pero que quiere implementar software libre, lo último que quiere es que sus ingenieros estén aprendiendo a instalar a mano controladores y demás. Entonces, yo siempre digo, si no tienes un área muy fuerte de ingeniería, pues instala Ubuntu. Ya, si eres una empresa que dedica a la tecnología, pues instala Debian o el que tú quieras, aunque sea más complicado, pero porque el soporte, pero la mayoría en el área de tecnología. Entonces, no descuiden el core business para dársela de héroe. Ah, yo instalé los controladores de la tarjeta de red a mano. No tiene sentido en una empresa cuyo core business no es la tecnología. Ok, muy buen consejo, muy crudo, pero es muy cierto. Si no son de tecnología, dele a su cliente, a sus colaboradores, las mejores herramientas y que les faciliten su chamba, que Sí, puedan seguir trabajando. un problema que yo veo mucho en muchos linuxeros es quieren hacer muchas veces a mano, hasta se hacen llamar que son machos lomo plateado y no, lomo plateado y todo, macho alfa, lomo plateado, pero cuando la empresa, el core business, no es la tecnología, ¿para qué le dedican horas para echarse a mano algo que ya está hecho? Si está hecho y su empresa, el core business no es. Pues instalen, aunque sea de marca, aunque sea Ubuntu, ya sé que porque lo odian muchos, ¿no? Y van a quedar todos felices y ya dejen a las empresas de tecnología que se metan la mano a meter el código, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Y muchos, yo desarrollo el software con Visual Studio, porque yo no estoy todo el tiempo desarrollando, entonces no tengo que estar aprendiendo comandos y luego acordarme de los comandos. Pero muchos les molesta porque dicen, no, es que yo lo hago con BIM. Pero si tú no estás si, pero si tú no estás en, pero si tú no estás en, si, si tú no si tú no desarrollas 100% si no trabajas te las das de héroe, usan una herramienta, mejor usa una que te facilite el trabajo, ¿no?
Claro, si es 100% desarrollador y si te facilita bien, pues úsala, ¿no? Pero la mayoría de las empresas, las áreas de tecnología le hacen un poquito a todo, ¿no? Dice que, ok, ¿hay algún otro problema? No, fue esta vez fue de nuestro lado. Más que ahí lo anunciamos en el programa para que no hubiera problema. Muy bien. Nos pregunta, aquí está. Nos pregunta, bueno, no, más bien no nos pregunta, nos comenta nuestro querido Roberto Andrade Fonseca. Dice, para soporte para PostgreSQL, no duden en llamarme. Un abrazo fuerte a nuestro estimado Roberto Fonseca. Sí, mira, Postgres es una excelente base de datos. Es más, vamos a hablar un poquito de Postgres. Ya que cuando nosotros migramos a OpenRP, dejamos de usar Windows Server para usar Postgres. Bueno, te dije que tuvimos el problema de que nos lo instalaron así sin tunearlo. Ya que lo aprendí, es extraordinariamente poderoso. Y ahora que están de moda las bases de datos no relacionales, pues resulta que Postgres también trae campos no relacionales, o sea que pueden tener lo mejor de los dos mundos. Entonces no tienen a veces que migrarse a Mongo, pueden utilizar ¿cómo se llama? Las dos en una sola base. Pero además hay aplicaciones, hay plugins que permiten que manejar incluso redundancia y demás. O sea, para mí es la mejor base de datos empresarial. Y me consta que Roberto es muy conocedor de esa base de datos. Es correcto, así es. Roberto ya estuvo con nosotros aquí en el Meetup de GNU Linux Latino, en el Meetup número 10, y están todo el mundo esperando a que vuelva. Entonces, sí, es correcto. Un abrazo a mi querido Roberto Fonseca. Ahí está. Tenemos una siguiente pregunta de Gabriela Figueroa. Para ti, ¿cuál sería el proyecto de software libre con mejor documentación? Híjole, mira, yo con lo que yo trabajo de documentación, PostFix tiene una excelente documentación, es el servidor de correo, pero excelente documentación. Python y lo mismo tiene también una excelente documentación. Yo diría que de los que yo más trabajo son los dos. Otro también, pero no es total, pero no, pero es software open source, pero de software libre yo con la experiencia que tengo es PostFix y Python. Porque para Postgres, la verdad, tuve que comprar un libro para poder configurarlo para alto rendimiento, porque en Postgres no he encontrado. No, no, tuve problemas cómo tunear para altas cargas. Entonces ahí tuve que comprar un libro, pero instalar un servidor de correos con anti-spam y todo, sin ningún problema lo pueden instalar con lo que encuentran. Y con Python, pues pueden hacer cualquier cosa. Igual con la comunidad. Ok, muy buen punto. Nos pregunta Armando Torres, tiene otra duda. Para la base, perdón, para la telefonía IP, ¿qué se puede implementar? Pues mira, nosotros para la telefonía IP, no, lo que nosotros implementamos fue Asterisk. Sí, y les voy a decir algo. Nosotros veníamos de usar Siemens, que es una marca alemana de conmutadores. Se suponía que en ese entonces, estoy hablando de entre 2000 y 2010, eran los mejores. Trabajamos con uno, se llamaba Office Point, y luego con la segunda generación. Y al pasar a la tercera fue cuando ya migramos a Asterisk. Y déjenme decirles que es mucho mejor y más poderoso Asterisk. Incluso si van a manejar un call center, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero ya traen hasta el tablero donde se puede supervisar a todos los operadores. Entonces, prácticamente por una fracción de lo que cuesta un conmutador de alta gama,
pueden hacerlo con Postfix. Y digo, con Asterisk. Y además no tienen que instalar a mano. Ahorita voy a buscar cómo se llama la que yo usé, que es una distribución en Linux que ya vi, que ustedes la instalan y ya viene con el Asterisk instalado. Pues como si instalaran un Debian o un Ubuntu, ustedes lo instalan y ya tienen el conmutador. Y si es voz sobre IP, ya no necesitan tarjetas. Entonces prácticamente lo instalan y ya lo tienen funcionando. Entonces, ahí está. Muy, muy bueno. Y seguramente le llamará mucho la atención, justo, ¿no? Para reducir sus costos en telefonía. En telefonía y si sobre todo para si lo que cuesta un conmutador, en mi caso era un call center, son costos prohibitivos y básicamente Asterisk nos ahorró eso. Usábamos Softphone son teléfonos que ustedes instalan en la computadora, es de software, como si fuera un teléfono físico, y no tuvimos ningún problema. Y algo más, podríamos estar monitoreando a todos los del call center sin ningún problema. Ok, muy muy muy, buen, pero muy buena respuesta. Nos pregunta también Armando Torres, ¿Sí? Si le podemos recordar cómo se llamaba el software anti-spam. Sí, el software anti-spam se llama Spam Assassin. Spam Assassin utiliza filtros heurísticos y es muy interesante. Ustedes lo instalan y con unas pequeñas configuraciones ustedes pueden ver el nivel de seguridad que quieren. Y pueden escoger si quieren que la calificación les llegue. Por ejemplo, yo lo tengo configurado, todo el software, todo el correo que llega a Spam, se va a una en cada usuario se va a una carpeta que dice spam, pero además le dice por qué calificó como spam. Porque oye, cuando ustedes están en un sistema anti-spam están los famosos falsos positivos, que pueden ser correos muy importantes para la empresa, pero fueron clasificados como spam. Entonces, con Spam Assassin ustedes lo pueden ir tuneando sin ningún problema. Okay. Y sí está muy bien documentado. Ahí está. Entonces, ahí lo tienen con Spam Assassin para la pregunta de Armando Torres. Nos pregunta nuevamente Sergio Lagunes Álvarez, ¿qué distro de Linux recomiendas para implementar todos estos programas de los que hemos platicado? Mira, hay muchas. Mi core business nunca ha sido la tecnología. Bueno, ha sido implementar tecnología, pero digamos a nivel de sistemas de gestión empresarial, no a sistemas de nivel hardware. Entonces, yo cuando brincamos a Linux, estuvimos probando Debian. Y si no quieres dedicarle tiempo a estar tuneando a mano, instalar a mano que la tarjeta de video, que la tarjeta de red y cosas así, pues vete Ubuntu. Si quieres dedicarle un poquito más de tiempo, pues hay como por ejemplo CentOS. Pero en mi caso personal, yo uso Ubuntu porque mi core business es implementar el software de gestión empresarial. Ok, muy bien. Entonces, ¿le recomendarías, en tu caso, Ubuntu? Ubuntu, a veces, en servidores, muchos usan otro tipo de software, pero en mi caso personal, que yo lo instalo listo para usar y me dedico a gestionar los softwares empresariales, a mí me gusta ese. Ok, perfecto. Nos pregunta Mario Marín, con las restricciones que hay actualmente en Easy o Total Play, ¿podría implementar un servidor de VoIP? ¿Un servidor de qué, perdón? De VoIP. ¿De voz sobre IP? Ajá. Sí, sin ningún problema.
Mira, la tecnología va cambiando. Nosotros en el 2000 teníamos un enlaces directos como de 10 megas. O sea, ahorita te dan, ahorita lo que te dan tú puedes encontrar en ¿cómo se llama? En los sistemas ADSL, velocidad de su ya ancho de banda de subida ya muy amplia. Entonces no hay mucho problema. Ahora, si es un call center, pues sí vas a necesitar un enlace directo. Pero para una oficina normal no hay ningún problema. Ok, muy bien. Nos pregunta Armando Torres, ¿los equipos deben de ser especiales para usar Asterix? Bueno, mira, antes, si vas a conectarte con líneas telefónicas, necesitas tarjetas especiales. Pero si vas a usar voz sobre IP, no, nada más tienes que calcular cuánta memoria RAM necesitas y cuánto procesamiento necesitas según la cantidad de llamadas que vas a manejar. Okay. Para instalar Asterix, déjame buscarla, la distribución que viene es como si bajaras un Linux, un Debian, como si bajaras un Debian o un CentOS, pero ya trae instalado el Asterix, ya listo para usar. Es la que yo recomiendo. Okay, de acuerdo. Muy bien. Tenemos, bueno, ahorita lo que buscamos otra Ajá. pregunta. Tenemos otra de Marlene Ortega. Sí. ¿Tienen algún requerimiento en especial el tema de VoIP a nivel de hardware? Creo que ahí se repite un poquito la pregunta, la de Armando. Mira, no te lo puedo decir porque tienes que ver cuántas llamadas simultáneas vas a tener, cómo se llama, cuál va a ser la carga de trabajo que va a tener, si vas a monitorear las llamadas, si vas a programar las llamadas. Se me va ahorita el número cuando a un call center le programa las llamadas. Entre más carga de trabajo le pongas, más trabajo le vas a dar. Pero hay tablas para calcularlo en Asterix. Ok, ahí está. Muy bien. Nos pregunta Gabriela Figueroa también, ¿cuál sería una inversión mínima para levantar varios servicios para mi empresa? ¿Pero qué servicios? A ver si nos puedes ahí completar el comentario Gaby, para poder darte esa respuesta correctamente. Muy bien, entonces vamos a otra pregunta, en lo que nos escribe ahí Gabriela Figueroa. Te voy a decir un truco. Bueno, y ahorita en la nube, Amazon les regala el primer año en varios servicios. Entonces ustedes tienen acceso, por ejemplo, a un servidor, ya sea Postgres o MySQL, pequeñito, pero gratis durante todo un año. Les permite tener un servidor, un servidor virtual igual y gratis durante un año. Entonces ustedes pueden comenzar así, tienen todo un año para aprender a usar los servicios en la nube. De agrapa. Ok, Para ahí los está el consejo. Muy bien, nos pregunta Marlene Ortega, ¿cómo ves el software libre para gobierno en estos tiempos de pandemia? Mira, el software libre para gobierno, hasta donde yo sé que ya lo van a empezar a implementar, pero creo que lo están haciendo de manera desorganizada. Yo creo que está bien, pero no conozco ahorita herramientas especializadas en gobierno. Pero yo, por ejemplo, tuve un proyecto en una empresa, en una institución de gobierno, pero era para soporte a cerraderos. Pero yo creo que lo que le va a quedar al gobierno es empezar a usar software libre. Hay municipios, por ejemplo, en Alemania hay un municipio que utiliza puro software libre, después sin ningún problema. Después perdieron la elección ese partido y implementaron Microsoft, y luego ya
el último que supe era que iban a regresar nuevamente a software libre por los costos. Entonces, en este tipo de pandemia, lo mejor para el gobierno, y ya en algunas partes del mundo está aprobado, es el software libre. Okay. Entonces, yo sí, mira, el grave problema que hay, no solo en el gobierno, en todas las empresas, es cuando brincan del software propietario al software libre, es el usuario saberlo implementar bien, porque lo van a boicotear, lo van a boicotear si ustedes no inducen a sus usuarios a cambiar de Office a LibreOffice, o cambiar de cualquier, del software que estén usando, a uno libre. Por ejemplo, caso de los diseñadores gráficos, que se olviden un poquito de Photoshop y empiecen a usar GIMP. El problema más grave que tienen las empresas al migrar al software libre es el cambio de mentalidad, pero de los usuarios. Ok. Es lo más complejo y es por donde deberíamos de empezar en El este factor caso. humano. Mira, cuando yo empecé, el primer software libre que yo usé, que yo instalé para prueba, fue Linux, y fue el Mandrake, ahí como en 2001, y lo vi horripilante. Si ahorita vemos, si instalan cualquier distribución de Linux, ya está a la altura de cualquier software propietario. Pero el grave problema es lo que nosotros, los que implementamos, le llamamos el factor humano. El grave problema con que se van a enfrentar es el usuario final. Si ustedes no lo inducen, si ustedes no lo preparan, se los va a boicotear, y muchas veces hasta les va a tirar el proyecto. En la mayoría de las empresas que no se logra implementar un software, es por problemas de factor humano. Me ha tocado empresas que llevan 3, 4, 5 años pagando un CRM, por ejemplo, que es el sistema de gestión de clientes, y luego usan un 10% porque no entrenaron, ni no enseñaron y no prepararon a las personas en el cambio de mentalidad a cambiar el software. Entonces, tienen ustedes, si ustedes se dedican a la tecnología, o se dedican en el área de tecnología de la empresa en la que trabajan, tienen que aprender a tratar con las personas, porque a veces es un problema que luego tenemos los ingenieros y los físicos, que es el trato humano, ¿no? Que a veces tienen que aprender a usarlo, porque si ustedes no tratan con el factor humano, les van a tirar todos sus proyectos que tengan de software libre. Una de las cosas que dicen es que Linux, este es el año de Linux en el escritorio, este es el año de Linux en el escritorio. Instalarlo en una empresa, porque yo lo hice, es fácil. Lo único que tienen que hacer es, porque hacer más ligero que Windows, instalarlo y ya. El grave problema es preparar a la persona para brincar de Windows a la distribución de Linux que ustedes quieran. Si ustedes no aprenden a usar el factor humano, van a tener problemas muy serios de implementación, incluso de fracaso. Aunque ustedes sean buenos ingenieros, si no dominan el factor humano, no van a poder llegar lejos. Porque más ahorita en la época de la transformación digital, la transformación digital no es un factor de tecnología. Pues si ustedes analizan todo lo que hay, toda la información que hay de transformación digital, cada empresa tiene su solución. El problema es cultural y es de personas. Entonces yo les recomiendo que aprendan a tratar con el factor humano para poder inducir y hacer que las personas cambien de mentalidad. Ese es el problema que hay en la transformación digital, y ese es el problema cuando van a implementar un software, ya sea en el gobierno o en la iniciativa privada. ¿Cómo hago que un usuario que lleva 10 años, 5 años usando Windows y usando Office pueda brincar a LibreOffice, puede brincar a cualquier distribución de Linux? Y sobre todo, los contadores. Son los Que más cuadrados. son los más importantes del área, porque son los que al final del día manejan todo el tema económico. Manejan todo el tema económico, y muchos de ellos no pueden vivir sin código. Entonces, nosotros ya teníamos todo digitalizado, convencimos al contador de que usara la facturación electrónica con OpenERP, y la estaba boicoteando, 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 porque quería regresar a COI. Tuvimos que cambiar el contador. Salió más barato. Algo más barato que quitarlo y que llegara otro contador y que ya viera esto, lo que manejamos, a uno que estaba usando el COI y que no quería cambiar. Factor humano. El problema no es el software libre.
El problema no es que software, que Linux no llegue al escritorio, porque en una empresa es cuestión de instalarlo y ya. El problema es el factor humano. Ok, muy buen comentario. Nos pregunta Armando Torres, ¿qué piensas sobre la migración de servicios de la nube? ¿Lo ves viable para medianas empresas? Mira, nosotros éramos una empresa, teníamos 150 empleados, teníamos un site con 12 servidores, teníamos un UPS que pesaba una tonelada, de los cuales 600 kilos eran de puras pilas, y teníamos una planta de luz que se arrancaba. El UPS era para que diera la corriente eléctrica en lo que arrancaba la planta de luz. Mantener aire acondicionado, mantener la planta de luz, mantener el UPS, todos los servidores, más la luz que consumen, el costo no se compara con la nube. Entonces, y las pequeñas y medianas empresas lo pueden usar sin ningún problema. Vean ustedes lo que cuestan los servidores virtuales, lo que cuestan las bases de datos, todos los servicios que ofrecen. Para mí es lo mejor migrar a la nube, porque se evitan todos los problemas que implica tener el site ahí metido. Pero eso sí, respalden la información, porque si antes, si cuando era el site, a veces no la respaldaban y era un problema y había tenido que buscar, pues en la nube es peor, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo el servidor Postfix en Amazon, pero respaldo la base de datos del servidor de correo, respaldo la base de datos de la interfase web, respaldo todos los correos y los mando a otro lugar. Entonces, si se me llegase a caer, lo levanto rápido. Pero me sale mucho más barato que si yo tuviera eso en el site como nosotros lo tuvimos durante cerca de 12 años. Con todos los gastos que se... Imagínense tener 12 servidores, un UPS de pesado una tonelada, más una planta de luz diésel. Entonces, ya no tenemos nada. Es más, ya ahorita soy yo y dos ingenieros, ya no, sin ningún problema. Y ahora, yo lo que he visto es, ya sea, váyanse de preferencia o a Amazon, o a Google, o a Microsoft, la que les guste. Y yo estuve con una empresa mexicana que se supone que es la más grande, y que está en Guadalajara, no voy a decir el nombre, que querías implementar un servidor, tenías que esperarte porque se ve que lo implementaban a mano, ¿no? Que se lo echaban la manita. Oh, qué caramba. No queremos aquí quemar a nadie. No queremos quemar a nadie, pero lo mejor es esos sistemas elásticos que ofrecen las empresas grandes, es lo mejor. Si su servidor se le está llenando el disco duro, con una simple instrucción lo aumentan. Si necesitan más procesador, lo aumentan. Entonces, para mí es lo mejor la nube en las empresas grandes. Perdón que me disculpe esta empresa mexicana de Guadalajara, pero los dejamos porque nos tardamos cerca de 2 horas en levantar un servidor virtual. No, carajo, no. Pero ya cobraban desde el minuto uno, ¿no? pero bueno, ahora, si van a hacer ustedes... Enviar correos masivos, en el caso de email marketing, no usen estas redes grandes, que como yo les digo, porque los van a castigar. Entonces, lo que nosotros hacemos, no se lo van a decir a nadie, espero que no salga de aquí, pero para hacer email marketing, tenemos servidores virtuales en países de Europa del Este o países así como Vietnam, y desde ahí lanzamos los correos. Nada más guárdanos el secreto. No salga de aquí. Entonces, ahorita, por ejemplo, acabamos de enviar cerca de 12,000 correos hace rato, pero los enviamos desde Ucrania. Porque te bloquean las direcciones IP. Ok.
Ahí está. Pues ya, un saludo a Estufrenia, que también ya saben de Ajá. nosotros en el programa. Sí. Muy bien. Nos pregunta Mario Marín, ¿tienes alguna alternativa a los productos de Aspel? Mira, Aparte de sí. tener otro contador, esa es la otra. Sí, bueno, de licencia, de software propietario aquí en México hay varios. Ahora, no es software libre, es software open source, Odoo trae facturación y aunque dice facturación, pueden habilitar la contabilidad, pero no les da factura electrónica, ya trae contabilidad. Ok, muy bien. Nos pregunta Marlene Ortega, ¿qué proveedor de PACS conoces en México para facturación electrónica? Yo, bueno, para la facturación electrónica, el que yo uso se llama, ahorita les digo cómo se llama, Facture App. Ok. Ahí está. Facture App. Listo, muy bien. Entonces ahí lo tenemos, esa pregunta para Marlene Ortega. Ya nos contestó Gaby Figueroa. Nos dice, regresando, retomamos su pregunta, la complementamos para volverla a repetir. Dice, ¿cuál sería una inversión mínima para levantar varios servicios para mi empresa? En este caso, servidor web, servidor de correo, servidor web, servidor de correo y servidor de telefonía IP. Pero el teléfono IP con cuántos usuarios el de telefonía IP. Sí, es un poquito complicado calcularlo, pero mira, en licencias, nada. En la nube, tú puedes, yo creo, si no tienes muchas visitas, puedes levantar un servidor web durante un año gratuito en Amazon. Puedes levantar otro servidor gratuito durante un año en Microsoft, ya tienes dos servidores grapa durante un año. Y puedes levantar otro servidor en Google. Google te da un año o una cantidad de dinero, no recuerdo cuál, pero se la chupa como en 6 meses. Pero si no quieres gastar mucho, es un truco que yo lo usé. Tenía un servidor gratuito durante un año en cada uno de los grandes. En el de voz sobre IP, sí, no te puedo decir porque se tiene que calcular acorde a los usuarios y ahí sí tiene que ser además tienes que pagar el ancho de banda. Porque necesitas 5 megabytes por cada llamada simultánea. Ok, entonces si tenemos 10 llamadas, tendríamos que tener 50 megas. No, 5 kilobytes. Ah, kilobytes, perdón. 5 kilobytes. Ok, ahí está. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos alguna otra pregunta en lo que llega de alguna nueva. Aquí está. Ah, también pueden tener su servidor de base de datos de Agrapa durante un año en esos servicios. Ok, ahí está. Ya, aquí llega una nueva pregunta de Gaby Figueroa. Nos dice, para servicios de nube, ¿qué nos recomiendas? ¿Amazon o Google? Depende de sus necesidades. Yo tengo algunas cosas en Amazon y algunas cosas en Google. A mí me gusta Amazon, su servicio flexible, pero además ustedes pueden manejar con script y automatizar procesos. Y en Google tengo pues las APIs a Google Maps y este tipo de servicios, ¿no? Pero a mí en lo particular me gusta más Amazon. Y además es un poquito más barato. Ah, Ya estuve haciendo la comparación y además tengo de vecino, mis servidores tienen de vecino a Netflix. okay.
O sea que ahí sale todo el ancho de banda, tremendo, ¿no? Sí. Ahora, miren, si les gusta, esta es una crítica que yo les hago. De esas tres grandes, si lo que ustedes buscan es experiencia de usuario, la mejor es la de la nube de Microsoft Azure, eso, luego Google, y el más feito es Amazon, pero yo estoy muy contento con el servicio que da. En mi caso personal. Okay, entonces tú te quedarías con Amazon. Yo, en lo personal, sí, salvo los servicios de las APIs de Google, que a fuerzas tienes que pagarlas, ¿no? Es correcto. Ahí está. Muy bien. Tenemos otra pregunta de nuestros usuarios, nuestros televidentes que están con nosotros desde hace ya hora y media. Parece que llevamos 5 minutos y ha sido una gran charla. Nos dice Armando Torres, ¿con qué compañía está para el tema de envíos de correo masivo? Ah, bueno, mira, si tú usas Mailchimp, por ejemplo, tienes un límite y luego pagas, pero te pueden estar castigando por los usos. Yo no estoy con ninguna empresa. Yo lo que hago es instalo POSIX e instalo como Odoo versión comunidad. Trae una versión para hacer email marketing. Entonces, yo rento dos servidores, como les dije, en Europa del Este, y en una tengo Postgres y en otra tengo Odoo, y no tengo que andar pagándole a ninguna empresa, porque lo que sí es, estás como con esa empresa como unos 3, 4 meses, y después te vas a tener que cambiar si es que lanzas muchos correos, porque las IPs las van a castigar. Okay. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que cuesta Mailchimp, que entre más número de envíos hacen, les cobra, y lo que les cuesta a ustedes rentar dos servidores virtuales chiquitos, uno para Postgres, perdón, uno para Postfix y otro para Odoo, versión comunidad, les sale infinitamente más barato. Así que vale la pena aprender a instalar, a configurar Postfix y aprender a configurar Odoo para hacer email marketing. Métanse a GitHub y bájenlo. Trae un módulo de email marketing y les dice hasta quién, cuántos abrieron, les da gráficas y todo, de agrapa. Es lo que yo hago. Yo no le pago a ninguna empresa por hacer email marketing, ni por hacer cualquier otra cosa de marketing digital. Todo con software libre. Ahí está. Muy bien. Muy bien, Antonio. Nos hace otra pregunta, Armando Torres. ¿Cómo le haces justamente para que los correos enviados no sean detectados como spam? Ah, bueno, primero, si tú haces tus correos. Ah, bueno. El mejor lugar donde aprender cómo hacerlos es instalar Spam Assassin. Spam Assassin es un sistema heurístico que te va calificando tus correos. Entonces, si tú haces tus correos bonitos con imágenes, con colores, pues inmediatamente van a ser calificados como spam. Lo mejor es con el contexto muy, muy ligero. Y pruébalo con spamas, y si pasa, no vas a tener problemas, pero lo más sencillo posible. Si Ah, ok. tú. O sea, no, aquí no recomendarías que sea un correo vistoso, sino algo más sencillo. Sí, totalmente. Tú le pones imágenes, ya te lo va a calificar como spam. Salvo cuando contrata los servicios, de los tres de ya sea de Gmail y demás, ahí sí pasa, porque ellos saben quién hace spam y quién no. Ok. Pues tú lo vas a hacer de fuera, porque tú les paga HP, les paga cualquier empresa, pero si lo vas a hacer desde fuera, entre menos HTML tenga, menos repetitivo sea, menos letras en titulares con H1 y ese tipo de cosas, vas a tener mayor éxito. Y si utilizas Odoo versión comunidad para que no pagues,
para hacer el email marketing, ahí tú vas a saber conforme está saliendo cuáles son, si los están abriendo o no los están abriendo, si llegaron o no llegaron. Ok, muy bien. Nos pregunta Mario Marín, ¿qué opción nos recomiendas para hacer un servidor de stream para música o videos? Un servidor de stream para música y video. Ah, mira, ahí sí no he estado trabajando, en ese tipo de cosas. Alguna vez hay un servidor que se llama Blue Big, ahorita te digo cómo se llama. Pero no he trabajado yo con streaming. Ok. Muy bien. Es lo único que no le he entrado al streaming. Yo de ahí en fuera todo lo que es gestión empresarial, marketing digital, servidores de correo, seguridad, con todo gusto. Ok, muy bien. Bueno, está bien, déjalo, sí. No, adelante, Antonio. Es que ya, mejor síguele, yo ahorita me documento y les digo, ahorita voy a entrar a mis servicios. Ah, ok, perfecto. Nos pregunta Fátima Palacios, uh-huh. Dice, ¿un community manager nace o se hace? ¿Un community manager nace o se hace? Mira, los community managers hacen lo mismo que hemos nosotros hecho desde chiquitos, que es comunicarse. Lo que han hecho las redes sociales es que el marketing sea más normal, sea prácticamente recupere la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque antes los anuncios eran en el radio, en los medios masivos, radio, televisiones, espectaculares, y no había una comunicación bidireccional. Entonces, hoy hay una comunidad bidireccional. Entonces, las personas que tienen facilidad de comunicación digital pueden ser community manager, que a veces no son los mismos que tienen facilidad de comunicación en vivo. Muchos community managers son introvertidos, pero a la hora de comunicarse en línea son fabulosos. Esos son los mejores community managers, los que saben comunicar. Entonces, realmente lo que el community manager es una parte nace porque es cuestión de su personalidad y una parte se hace, vale más si tiene esa facilidad de comunicarse en línea. Pero, mira, yo un día cuando empezaba Twitter, había un tuitero en ese entonces muy famoso que se llamaba Isopixel, y organizó en un lugar que se llamaba El Bulldog una reunión de community managers, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, y fue para nosotros fue un espectáculo, fue una sorpresa, porque yo me imaginaba gente así muy, muy sociable, y no hagan de cuenta que era una reunión de fanáticos de la Guerra de las Galaxias, cada quien en su mundo, todo así. Pero ese tipo de personas, aparentemente, que no son muy sociales, en línea son extraordinariamente sociales. Entonces, esos son los mejores community managers. No sé si quedó claro. O sea, una parte se hace porque son personas que tienen esa facilidad de estar en línea y que muchas veces son introvertidos en el mundo fuera. Entonces, hay una parte de que nacen por su personalidad, pero obviamente tienen que aprender a manejar la plataforma y qué tipo de contenido poner y demás. Pero lo más importante es la personalidad. La personalidad en línea, que a veces es totalmente diferente a la personalidad fuera de línea, ¿no? Ok, totalmente de acuerdo, estimado Antonio. Muy bien, nos pregunta Fermín Torres, ¿nos puedes repetir el nombre de tu empresa para tomarlo como un caso de éxito? Ah, bueno, la empresa se llama Conference. Ustedes entran a Conference, ahorita estamos modificando la página, pero si ustedes entran, se llama conference.com.mx. Y está hecho en Nodo. Ustedes ven una página en Nodo. Ahorita está muy sencillo porque les voy a contar un secreto. Otro, pero que no salga de aquí. Estamos ahorita en el marketing, está de moda lo que le llaman
embudos y automatización de marketing. Lo que le llama, a muchos de lo que le llaman automatización de marketing es algo muy simple. El cliente deja sus datos enviando un correo y después a una semana le enviando un correo y luego a 15 días le enviando un correo. A eso le llaman automatización de marketing y lo venden muy caro. Entonces, nosotros estamos haciendo un sistema de embudos y automatización de marketing con Odoo, versión comunidad, que va a estar disponible en GitHub cuando esté y van a poder utilizarlo. Entonces, si ahorita entran, la página está muy sencilla, pero la más que son, ya, pues, si ustedes ponen conference.com.mx, ahí está, es una empresa de consultoría ahorita. Ya nos damos los cursos porque eran cursos presidenciales y ya cambió en línea. Pero sobre ese mismo, otra ventaja que ofrece Odoo versión comunidad es que pueden manejar varias empresas. Entonces tenemos 5 empresas, todas manejadas con una sola aplicación. Esa. Ahí está. Aquí lo pueden ver, en la parte de abajo. Ajá. Magia hackeril. Muy bien. Ahí está, Antonio. Pues listo. Al parecer las preguntas han terminado. Entonces, uh-huh, vamos a el momento de la noche. Tenemos que hablar de nuestros patrocinadores porque sin ellos, pues no, este programa no sería posible. Uh-huh. Entonces, vamos a un pequeño corte comercial de nuestros patrocinadores, Producto Cielo Rojo. Antonio, ahorita con este clima, ¿no se uh-huh tendría, por ejemplo, un buen mezcal? ¿O un café? Pues sí, claro que sí. ¿Qué dice? Que sí, yo te ayudas, café, cacao, uh-huh. Así es. Pues todos estos productos que aparecen aquí en la ventana de la izquierda, la otra izquierda, ahí está. tiene para nosotros, nuestros amigos de Producto Cielo Rojo, quesillo, tlayudas, café, chocolate, mole, con una calidad y un sabor no bueno. Se los recomiendo. Y algunos de nuestros ponentes y amigos que han estado aquí en el programa también lo certifican. Usted puede hacer sus pedidos en Producto Cielo Rojo, en Facebook, Twitter, Instagram, y llevarlos, los va usted a recibir hasta la comodidad de su hogar. Así que no se lo pierdan. Pueden ahora hacer sus pedidos en estos medios y seguir para que sigan patrocinando el Meetup de Meetups, el de GNU Linux Latino. Si no, nos quedamos sin patrocinadores. Ahí está, Antonio. Muy bien. Pues tenemos una pregunta. Nos dicen, ¿dónde te podemos contactar, Antonio? Ah, pues mira, yo tengo un blog, yo tengo mi página web que es antoniofregoso.com y ahí me pueden contactar. Ahí vienen todos los puntos de contacto. Y viene mi link y ahí viene el link a GitHub por si quieren curiosear mis cosillas, las cosillas que comparto, pues ahí están. Entonces, si ponen antoniofregoso.com, ahí tienen varios canales de comunicación. También estoy en Twitter igual como Antonio Fregoso. Okay. Pero pongan la página y ahí están todos los canales. Ok, ahí es antoniofregoso.com. ¿Mm? Para que ustedes lo puedan ver. www.antoniofregoso.com. Ajá. Ahí está apareciendo aquí. Aquí está, abajo de mi dedo. Muy bien. Pues listo. Antonio, entonces, antes de todo esto, tenemos un pequeño reconocimiento para ti. Ah, gracias. Aquí lo tenemos. Ha sido una charla bastante, bastante entretenida. Hemos aprendido un montón esta noche platicando acerca de la administración de una empresa. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro, adelante. La imagen mamalona que está ahí la hice con Inkscape y GIMP, software libre. La que tenemos ahí justo en el reconocimiento. Sí, la red de hexágonos y los iconos están hechos con Inkscape y luego ya la integración con la imagen con GIMP. Ah, ahí está. Ahí está, pues bueno, ustedes pueden verlo. Bueno, vieron el flyer, van a ver ahorita la cortinilla de inicio y de cierre del programa.
Esa, como dice, nos la proporcionó nuestro estimado Antonio, justo para hacer difusión del evento del día de hoy, y ahí ya lo tienen. Ustedes pueden hacer una imagen con esas características tan profesionales y al mismo tiempo tan llamativas, que la pueden usar ustedes con software libre. Así que no tienen ningún pretexto para no hacerlo. Muy bien, Antonio. Pues bueno, te extendemos este reconocimiento de manera digital, Antonio, por esta gran charla que has compartido con nosotros, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, que a más de un negocio, más de una empresa, todos los consejos y todas las buenas prácticas que nos has compartido, creo que les va a ser bastante útil. Y es por ello que mi querido Yair Rodríguez, que al final nunca llegó el malvado, y un servidor, te firmamos para ti. Te lo vamos a hacer llegar por correo electrónico y cuando este tema de la pandemia pase, con gusto te lo daremos de manera presencial, acompañado de un fuerte abrazo. Ah, gracias, gracias. Ahí está. Muy bien, Antonio. Pues listo. Antes de cerrar el programa, Antonio, no sé si gustas dar algún último consejo, alguna última recomendación, algo que se haya quedado en el tintero para todos los que nos han visto en estas ya casi 2 horas de programa. La hemos pasado bastante bien. Pues mira, la recomendación que yo doy a todas las áreas de tecnología es lo importante. Independientemente de la tecnología que usan, en una empresa y también en gobierno, el grave problema es el factor humano. Tienen que aprender a trabajar con humanos, a trabajar con las personas, hacerles cambiar la mentalidad, hacerles que liberen su mente para cambiar de una herramienta a otra. Si ustedes dominan el factor humano, van a poder hacer cualquier cosa. Ahí está, muy buen consejo y creo que a muchos les será bastante útil para afrontar, ¿no? Sobre todo esta nueva época pospandemia en la que muchos, como dicen, ahora ya no nos vemos más que a través de una cámara, como ahorita justamente lo estamos haciendo, y es cambiar bastantes cosas para ir sobre todo por una mejora continua. Muy bien, Antonio. Perfecto. Pues muy bien. Antonio, la verdad es que ha sido un placer tenerte esta noche en el programa. Por ahí vamos a ver si llegan a alguna última pregunta en lo que, en lo que hacemos el cierre. Entonces, tus redes sociales, en todo lo, es, bueno, te encontramos en el sitio antoniofregoso.com. Sí, estoy en Facebook, estoy próximamente en YouTube, estoy en TikTok. Bueno, apenas me acabo de meter. Así que, es que, mira, si ustedes se dedican a la tecnología, miren, si ustedes se dedican a la tecnología, tienen que hacer marketing y tienen que hacerlo como personas. Tienen que aprender a meterse a YouTube, tienen que meterse a TikTok, tienen que meterse a LinkedIn. Ah, en LinkedIn también me pueden encontrar. Ahí búsquenme por mi nombre. Ahí está. Pues ahí ya lo tienen. Como dice Erika Buenfil, prepárate porque Antonio va por ti y va con todo con su nuevo TikTok. Nada, no es cierto. Muy bien, ahí está. Pues ahí tenemos los medios. Antonio, ha sido un placer esta noche compartir contigo el Meetup número 33. Ya llevamos 33 programas y creo que la plática de esta noche ha sido muy buena. La verdad es que han habido muchas preguntas, muchos comentarios, pero sobre todo toda la enseñanza que nos has brindado esta noche, no tenemos cómo agradecerte más que, como dice, decirlo aquí, ¿no? Que nos lo hemos pasado bastante bien. Y pues reiterarte que Diagonal Home, Diagonal Genio Linux Latino, es tu casa, Antonio. Cuando gustes regresar, ahí estaremos esperándote para nos platiques algún nuevo tema para todos los que nos han visto en el programa. Y para todos los que nos han visto, como todas las últimas 33 noches, les decimos gracias, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares una noche más, ya sea en vivo o sea en la repetición a través de nuestro canal de YouTube. Les recordamos, como siempre, las redes sociales, en Twitter, Facebook y YouTube. Suscríbanse al canal, ahí se van a enterar de todos los meets que vienen. Tenemos el canal en Telegram, en GNU-Linux-Latino. Y pues ahí recuerden también el hashtag Quédate en Casa, como siempre les hemos platicado. Estos meetups nacieron durante la pandemia, pero algún día nos gustaría quizás hacerlo presencialmente. Pero para que eso suceda,
pues tenemos que usar cubrebocas, sana distancia, lavarnos las manitas y pues sobre todo quédense en casa. Ahí tienen el canal de YouTube o tienen el WandaVision, todo lo que quieran, pero cuídense mucho. Nos dará mucho gusto verlos posteriormente en alguna reunión presencial. Nos mandan saludos aquí para ti, Antonio. Armando Torres dice gracias por compartir su experiencia, saludos. Nos mandan saludos Roberto Fonseca también, saludos desde linuxeros.org, te mandan saludar. Saludos desde Campeche, saludos desde la Miscuac, bueno, ya llegamos también a Miscuac. También nos tenemos saludos. Ahí en el mercado de Miscuac hay muy buenos mariscos. No, bueno, no, ya ni me recuerdes que ahorita me lanzo para allá. Bueno, mañana, porque ahorita ya no hay solecito. Ya. Pero esos mariscos o las gorditas de Miscuac, no, bueno. ¿Sí? Yo creo que ahora que pase la pandemia nos vamos a echar unas, mi estimado Antonio. Ok. Ahí está. Saludos también nos mandan desde Guadalajara. Saludos desde Catepec. Ahí está. Saludos desde Ciudad Nezahualcóyotl también. Pues listo. Ahí se van todos los saludos que nos han mandado. Pues Antonio, muchísimas gracias, te mando un muy fuerte abrazo, como dicen, no, nos vemos muy pronto en como dicen, ya por fuera de línea, y a todos ustedes les recordamos que tenemos una cita la próxima semana con un nuevo invitado, un nuevo tema, y será un grato placer estar con todos ustedes en una noche más, el Meetup número 34, ya vamos más cerca del 100. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Descansen, que ya es tarde, hay que ir a hacer la misión. Nos vemos, cuídense y muy buena noche. Bye.